A nombre del Gobierno del Estado, se les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa al 158 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza Seguín. Preside este acto el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Le acompañan, en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, se encuentra con nosotros la diputada Olga Lucía Romero García Crespo. El presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Héctor Sánchez Sánchez. El comandante de la 25ª Zona Militar, general de brigada, diplomado Estado Mayor, Rodrigo Herrera Huizar. La señora María del Rosario Orozco Caballero, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF. La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. En representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Puebla, se encuentra con nosotros el Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Rodrigo Israel Castillo Pérez. El Secretario de Gobernación de Estado, David Méndez Márquez. El Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal. El secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García. El secretario de Infraestructura del Estado, Juan Daniel Gámez Murillo. El consejero jurídico del Estado, Ricardo Velázquez Cruz. Asimismo, agradecemos la presencia de los diferentes secretarios de Estado, diputadas y diputados locales de la 60 legislatura, regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento de Puebla. Así mismo saludamos a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales y los diferentes representantes de los medios de comunicación. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Mediante los toques de ordenanza, rindamos honores a nuestro lábaro patrio. Entonemos con fervor patrio las estrofas de nuestro himno nacional mexicano. Oh.
despedimos amablemente. Tomen asiento. Para dar inicio, escuchemos el discurso oficial de este acto a cargo del secretario de Gobernación del Estado, David Méndez Márquez. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido siempre coronados por el éxito. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria y yo os prometo que en la presente jornada conquistaréis un día de gloria. Vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestras frentes la victoria y la fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! General Ignacio Zaragoza, 5 de mayo de 1862. Saludo al gobernador del estado, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Héctor Sánchez Sánchez, a la diputada Olga Lucía Romero García Crespo, en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Rodrigo Herrera Aguizar, comandante de la 25 Zona Militar, a doña Rosario Orozco Caballero, presidenta del Sistema Estatal DIF y esposa de nuestro señor gobernador, a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, al fiscal general del Estado, doctor Gilberto Higuera Bernal, al coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Rodrigo Israel Castillo Pérez, en representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Puebla. Compañeras y compañeros del Gabinete del Gobierno del Estado, autoridades municipales, invitados, poblanas y poblanos. Hoy, 8 de septiembre, conmemoramos el 158 aniversario luctuoso del General del Pueblo, el General Ignacio Zaragoza, quien un 5 de mayo encabezó, en este suelo en el que hoy estamos, la lucha por el derecho de nuestra República a vivir como nación soberana e independiente. El general Zaragoza era un hombre que transmitía a sus tropas temple y emoción. Se caracterizó por su austeridad, permanentemente uniformado con paño gris y sin adornos, imagen de sobriedad que representaba una rebelión contra las plumas y botones dorados del viejo régimen conservador. De ideas progresistas, luchó contra la dictadura de Santana y apoyó a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, contribuyendo decisivamente a la victoria final de los liberales. Fue un liberal convencido que apoyó la Revolución de Ayutla, levantamiento que aunó a las fuerzas progresistas contra la dictadura de Santana. Participó en la toma de Saltillo en 1855 y posteriormente fue ascendido a coronel en la defensa de Monterrey. Luchó por la Constitución de 1857, derrotando a las tropas de Leonardo Márquez situadas en Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo una sonada victoria junto a las fuerzas de Jesús González Ortega, que supuso prácticamente el fin de la Guerra de Reforma, concluyendo así con el triunfo a favor de los principios liberales. El presidente Juárez lo designó ministro de Guerra y Marina en abril de 1861, cargo que ejerció a lo largo de 9 meses, ya que en enero de 1862 renunció para comandar con osadía
al heroico ejército de Oriente. El 5 de mayo de 1862, bajo la orden del general Ignacio Zaragoza y la valentía de nuestro pueblo uniformado y del proveniente de la Sierra Norte de nuestra entidad, las armas nacionales se cubrieron de gloria, destacando la participación de los tres Juanes de la Sierra, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas, a quienes Zaragoza llamó valientes hijos de la montaña. El sexto batallón a su mando formó la legendaria línea defensiva entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, que fue clave para quebrar los tres ataques franceses. Cuatro de las seis compañías del sexto batallón las integraban voluntarios de Tetela y las otras dos de Xochiapulco y otros pueblos de Zacapoaxtla. Su prematuro final fue una desdicha para la República, que había de enfrentar 5 años más de dominio imperial. Sin embargo, recogiendo las palabras de José Emilio Pacheco, en medio de tanta sangre, tanta sombra y tanto dolor, el 5 de mayo de 1862 es para nosotros una fecha luminosa. Siglo y medio después, su resplandor nos sigue iluminando. Este episodio histórico forma parte de la segunda transformación de nuestro país, consolidando la vida republicana de nuestra nación en tiempos en donde se contraponían al gobierno liberal del presidente Juárez las pretensiones imperialistas conservadoras europeas. En este periodo se promovió la generación de una sociedad más igualitaria, un Estado soberano separado de la Iglesia y una sociedad laica y abierta al mundo de las ideas. Hoy, nuevamente estamos en tiempos de la Puebla del general Zaragoza, la liberal, la pluricultural, democrática y republicana, la Puebla de los campaneros que se robaron casi todas las cuerdas de las campanas y las llevaron al presidente Juárez a la Ciudad de México para impedir que repicaran en el Te Deum ofrecido a las fuerzas francesas por los conservadores. El anhelo de las poblanas y poblanos por la libertad y la justicia ha transitado por momentos históricos ulteriores a este, con el fin de profundizar el proceso de construcción de una república democrática, justa y soberana. En el devenir histórico se han forjado nuestras instituciones, el espíritu de nuestras leyes y el carácter y temple de nuestro pueblo, siendo la transformación el sello distintivo de nuestra aún joven nación. A 158 años del fallecimiento de este gran héroe, hoy Puebla toma parte en otras importantes batallas. La Cuarta Transformación, encabezada en Puebla por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ha comenzado a desmantelar las estructuras de corrupción y excesos dejadas por los gobiernos anteriores. A través de un proyecto de carácter nacional, hoy en Puebla se establecen principios éticos y de compromiso social en el quehacer público. La erradicación de la corrupción, el combate a la pobreza y a la desigualdad son ejes fundamentales en la construcción de la sociedad justa y digna que durante décadas anhelamos y que hoy tenemos la oportunidad y responsabilidad histórica de hacer realidad. Otra gran batalla es la que libramos contra la pandemia del COVID-19. En ella vamos avanzando y saliendo adelante. Con determinación, rumbo y estrategia, nuestro gobernador decidió establecer como imperativo ético y moral en la toma de decisiones el valor supremo de la vida y salud de las poblanas y poblanos. Aún no podemos cantar victoria, pero con enorme satisfacción podemos afirmar que ningún habitante de nuestro estado,
sea poblano o no, se ha quedado sin atención médica ni hospitalaria en caso de haberlo requerido. Sin lugar a dudas, estamos viviendo momentos importantes que definirán el rumbo que seguirá la pandemia en nuestro estado y la velocidad de nuestra recuperación. El llamado pacto comunitario impulsado por el Ejecutivo del Estado ha tenido eco en la sociedad. Hoy las poblanas y poblanos están teniendo una respuesta más consciente, solidaria y organizada. Se refleja en nuestra sociedad un sentido de corresponsabilidad basado en la conciencia humana, la ayuda mutua y en el llamado a pensar en el otro. Esos son los valores éticos y morales, producto y herencia de nuestra riqueza histórica, que nos definen como pueblo y como nación. Como en tiempos de la Reforma, con la Cuarta Transformación, hoy en nuestro país y en nuestro estado se viven momentos de luz progresista y liberal. Tenemos un presidente y un gobernador patriotas. Nuestro Puebla, de contrastes, hoy tiene un gobierno honesto, austero y cercano a la gente, que lucha día a día contra la corrupción y la impunidad, privilegiando la atención a quienes más lo necesitan. Seamos dignos herederos de aquellas poblanas y poblanos de otros tiempos que en este suelo dieron su vida por la patria soberana que hoy tenemos. Escribamos nuestras propias páginas en el libro de la historia, de tal manera que seamos capaces de inspirar a las generaciones que vendrán posteriores a las nuestras. Esa es la forma de cumplir con nuestro compromiso y responsabilidad histórica de impulsar un cambio verdadero y así lograr en Puebla hacer historia y hacer futuro. Muchas gracias. Pedimos de manera respetuosa se mantengan de pie para entonar nuestro himno al Estado de Puebla. Notas que lleguen al cielo.
Enseguida, la sección de fusileros de la 25ª Zona Militar realiza una salva de honor. A continuación, invitamos al gobernador constitucional del estado, Miguel Barbosa Huerta, se traslade al pie del mausoleo erigido en memoria al general Ignacio Zaragoza Seguín para realizar depósito de ofrenda floral y montar una guardia de honor. Asimismo, invitamos al comandante de la 25ª Zona Militar, al representante del presidente del Honorable Tribunal Superior. Estado rinde guardia de honor con motivo al 158 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza. De ordenanza, despidamos a nuestro lábaro patrio con el respeto que se merece. Thank you.
Es así como llegamos al término de este acto. El gobierno del estado les agradece su presencia, deseándoles que tengan una excelente tarde. Sí.